Buenas noches, muchas gracias Claudia por informarme.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Estamos listos y listas? ¿O quién sería el primero o la primera que nos comparte su experiencia con el modelo Canvas? Si gusta, se lo comparto, Miguel. Excelente. Usted comparte pantalla. Vaya, ahorita. Somos todo oído. Ahorita. Ya se lo comparto. Aquí está, no sé si se logra ver. Hola. Si lo logra ampliar un poquito, porfa. Fíjese que como lo tengo como imagen, no sé si ahorita lo ve más grande. Sí, mucho más grande. Ah, ok, perfecto. Vaya, este es mi modelo que tengo de lo que es Minimarket La Carretilla. Los socios claves, le puse que son nuestros proveedores, pero como usted dijo, no vamos a mencionar con mayor nombre, pero nuestros nombres, nuestros proveedores, quizás nuestros socios clave, y obtener más variedad de proveedores. Hace poquito estuvimos con mi esposo viendo nuevos que de repente es como que llegan y tienen mejores precios, y creo que esos podrían ser nuestros socios clave. De ahí en lo que es actividades claves, tenemos lo que son compras a mejor proveedor y mayor publicidad. En recursos claves tenemos lo que es terminar de completar el mobiliario, porque le comento, nosotros estamos con la idea de tener también unas vitrinas, entonces todo es poco a poco, ¿verdad? Entonces ya estamos en ese proceso. Y luego, pues, el nuevo local para una próxima sucursal. En la propuesta de valor, la necesidad de artículos, lo que nosotros suplimos es la necesidad de artículos para comida y bebidas para las personas de la colonia, porque aquí está. Y otra propuesta de valor que le damos a estas personas, a nuestros clientes, es la cercanía que se tiene a ellos, pues que una cliente nos dijo incluso, mire qué bueno que tienen de este papel, que no sé qué, porque así yo no voy al súper, solo por eso iba a ir. Creo que es algo, un plus que se le da, es una propuesta de valor que creo que es positiva. De ahí la relación con los clientes, nosotros queremos que sea una relación amena, que se genere confianza en los productos, que son de calidad y que siempre van a encontrar lo que necesitan. Nuestros canales, vía redes sociales y por WhatsApp. El WhatsApp nos está funcionando con los clientes de acá, porque ellos ven los productos que nosotros publicamos, hacemos diferentes como estados para que ellos los puedan ver. En nuestro, ay, pero no lo dije en orden, Miguel, perdón, en 1, 2, 3, pero igual se lo voy a seguir explicando. En segmentos de clientes, los vecinos de la colonia, amigos de amigos, porque ya nos ha pasado que, un amigo, ¿y quién te dijo? Fulanito de tal, el amigo del amigo. Y que creo que es una de las mayores publicidades que se puede dar, que si usted brinda un buen servicio, o sea, alguien lo va a recomendar y le va a decir, ahí hay ese producto. Y personas que poseen un ingreso económico medio. De allí la estructura de costos, mejor organización en las compras a los proveedores y mejor control en el inventario. El ejemplo que usted me dio ayer me gustó bastante porque tiene razón. O sea, si vamos a ir a realizar una compra que nos queda cerca a otro proveedor, si todavía no nos lo vienen a dejar, pues coordinarnos, porque una vez ya nos pasó que tuvimos que ir dos veces porque se nos olvidó, es de organizarnos mejor. Y fuentes de ingresos, el margen de ganancia actual es del 20% de los productos. Esperamos que con la próxima sucursal aumentará un 30 o un 40. Ahorita le puse un 30, pero esperemos que pueda ser en un momento mucho más. Y ese sería mi modelo Canvas, Miguel. Excelente, Delmi. Tengo varias preguntas, ¿me permite que las haga? Sí, claro. Ok.
¿Qué pasaría si el proveedor de papel Ajá. ya no llega? Fíjese que Porque ahora, ajá. cambiaron a Miguel. Miguel era el que tenía esa ruta. Me cambiaron. Ya no trabajo para la empresa. Y por lo tanto, el nuevo rutero no sabe de la tienda. Fíjese que primero nos quedamos con los contactos de las empresas y de los supervisores de ellos. Y segundo, como nosotros cuando empezábamos no conocíamos, los primeros productos los compramos quizás un poquito sí más caros, aunque uno se va por centavos de diferencia, un poquito más caros en otro lugar. O sea, tenemos nuestro primer proveedor, el inicial donde vimos y que teníamos de todo. Lo tenemos todavía de contacto y una que otra cosa todavía estamos con ellos en lo que logramos conseguir un proveedor que nos dé la calidad que queremos y los productos. O sea, creo que no estamos aferrados a un solo proveedor, sino que por eso estamos guardando contactos. Yo aquí hago una listita de los contactos, ahí lo llevo en un Excelito. Nombres, no sé, yo soy bien cuadrada en ese sentido y voy ahí guardando como, este me vende tal cosa, este me vende aquí, este me vende allá. Entonces, creo que sí me puede afectar si en algún momento no está el proveedor, porque tendría que regresar a donde mi proveedor que compro más caro, o por eso tengo los otros números de teléfono de ellos, donde ya en algún momento escrito o algo. Incluso mi esposo la vez pasada que no nos contestaba una persona y ya nos estábamos quedando sin producto, en las redes sociales de la empresa estuve escribiendo. Excelente, Delmi. Qué bueno, me alegra. Esa es una pregunta simplemente como proceso de contingencia que ustedes deben tener, ¿verdad? Por si el día de mañana algo de eso sucede. Y hoy por hoy Sí. hay algunos proveedores de supermercados, bueno, de productos de primera necesidad, que un mismo proveedor está llevando más de 30 productos. Sí. Gran Entonces, variedad. sí, entonces esa es una de las ventajas por ahí. Gracias, Ajá, que Delmi, muy. como que se repiten bastante los proveedores que pueden tener eso, tal vez la diferencia y es en el precio, en el margen de ganancia que uno va a tener. Entonces, pero sí, hemos visto, a veces hasta nos hemos confundido, ¿y quién era el que traía tal cosa? Pero por eso es que me gusta llevar como ese control. No sé si había algo más que yo le podía modificar a mi modelo, Miguel, o he tocado puntos generales y está bien. En los canales, sí es por los medios donde vendemos, pero en el caso de ustedes, porque no hay domicilio, ¿o sí? No, eso lo queremos implementar ya cuando hagamos la otra sucursal, porque ahorita estamos y hemos empezado en una colonia donde la gente más que todo es por WhatsApp, pero lo puse en vía redes sociales porque ya tenemos lo que son Instagram, Facebook del negocio, entonces, porque nuestra idea y nuestra visión es crecer. Sí, excelente. Solamente quizás ahí en canal, como a futuro, Ajá. hacer la unión con, hagámosle publicidad gratis, con Okay. PedidosYa, ya, Ajá, con okay. Eats, creo que se llama, y con cualquiera de estas plataformas para que ustedes puedan entregar producto a domicilio. Sí, O sea, súper bien. el producto simplemente ustedes lo preparan y lo están entregando. De esa manera la gente ahorra tiempo, dinero, quizás no, o quizás sí, por el tiempo de desplazamiento y todo, ¿verdad? Y pudieran hacer entregas a través de estas aplicaciones. Okay, perfecto. Muchísimas ¿Cómo? gracias, gracias por la idea. Ok, para servirle, Delmi. Gracias por ser la primera valiente No, en gracias a presentárnoslo. usted. Gracias. Excelente, felicidades. Bien, ¿quién más me dijo que nos iba a hacer la presentación? ¿Quién más nos hará la presentación del modelo Canvas?
Anímese, ¿quién más lo ha hecho? Genial. Kenia, ¿usted tiene el suyo? Excelente, Emily, gracias por informarme. Ever. Jonathan. Con gusto, mándemelo vía WhatsApp. Hola, buenas noches. Yo sinceramente no lo he hecho, no me he quedado tiempo por el trabajo, profe. Perfecto. Blanca me lo envió. Ok, esperamos a Blanca para que nos lo envíe. ¿Alguien más que nos lo quiera enviar? Okay, veamos, ya llegó por acá. Deme un minutito, Blanca. Ok, lo tenemos en este momento. ¿Usted me dice cómo se lo proyecto, Blanca? Si vamos de izquierda a derecha o usted me va diciendo. ¿Será que se puede ver desde donde dice segmento de clientes? Con gusto, aquí Y usted manda. perdón, buenas noches. Buenas noches, aquí usted manda. Gracias. Instame. Creo que lo hice muy grande. Ahí está bien. Ahora sí. ¿Puedo comenzar? Sí, somos oídos. Bueno. Primero que todo, pues buenas noches a todos, compañeros y compañeras, y licenciado Miguel. Bueno, yo he tratado de hacer mi. Perdonen el ruido. Tengo varios perritos acá en mi casa, pero ahorita vamos a comenzar. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Bueno, primero que todo, pues no sé, y le voy a pedir de favor que me corrija si no lo he hecho bien, porque es algo que yo he tratado de hacer para un futuro, para mi futura empresa, espero poder hacerlo y espero pues que no sea aburrida la presentación. Bueno, primero que todo, traté de hacer una segmentación de clientes o mi propuesta de negocio es la pastelería. Considero de que en una pastelería tenemos clientes de todas las edades porque nos adaptamos a la petición de un cliente dependiendo su tipo de celebración, por decirlo así. Pero he tratado de hacer como tratar de hacer otro segmento un poco más pequeño, que es la gente que busca los postres saludables o recetas saludables para personas con diabetes o personas que les gusta la vida fitness. Excelente. En la relación con los clientes, pues hemos tratado de. Tengo también la propuesta de querer hacer como unas promociones especiales para los clientes más específicos, de tratar de darles un 60% de descuento, por ejemplo, digamos, cada mes, algún tipo de promoción especial, por decirlo así. No sé si puede subir un poquito, que se vea que donde diga canal. Gracias. Y si lo puede agrandar. Gracias. Para Gracias, muy servirle. amable.
Los productos se promueven a través de redes sociales. De hecho, la pastelería, por un curso que yo ya había tomado anteriormente, pues tengo redes sociales. Tengo Facebook, tengo Instagram y tengo Pinterest. Y a través de esos tres canales, pues tratamos de hacer cierta promoción. Y pues hemos tratado una propuesta que tengo para esos canales es tratar de hacer entregas en lugares de trabajo o en hogares por una compra mínima de $45 y que ese envío sea totalmente gratis. Es como una pequeña promoción que he pensado. ¿Podemos mover? Perdone que lo moleste tanto, Miguel. Ahí está bien. En las propuestas de valor, hemos tratado de hacer lo que les mencionaba anteriormente, las recetas saludables para las personas con diabetes. Uy. Perdón, hoy sí. No se preocupe. Y pues que también el cliente trate de, pueda escoger su sabor y decoración de su pastel, porque también estoy tratando de trabajar como un catálogo electrónico que se le puede enviar al cliente vía correo. Hacer como un pequeño catálogo. En las actividades clave, pues en redes sociales, tal vez, no sé, dar algún tipo de promoción de regalar algún postre, cada mes o algo así, algún tipo de actividad en redes sociales para que las personas, pues, darles como un incentivo, que era lo que hablábamos ayer, de llenar encuestas y ese tipo de cosas, pero yo quisiera hacerlo más a través de otro tipo de actividades en redes sociales. En los recursos clave, permitimos al cliente crear su propio pastel, lo que les decía anteriormente, a través del catálogo en línea. Con los socios, algo que yo he visto, de que muchas veces el proveedor lo que hace es un tipo de activación para atraer clientela, como para mantener al cliente contento. Entonces, en este caso, algo que yo, como les digo, es inventado, pero que el distribuidor de harina nos haga actividades de animación una vez al mes en la pastelería, porque espero tener al menos una sucursal en físico, en algún centro comercial tal vez, y que pues este proveedor nos ayude a hacer cierta promoción, como decimos en buen salvadoreño, hacernos bulla para que el cliente llegue. Entonces, si me lo puede subir un poquito, por favor. Con gusto. Gracias. En los costos de la estructura, la producción de postres y pasteles se preocupa realizar una preparación seleccionada para un mejor horneado. Es decir, de que nosotros vamos a tratar, a la hora de cocinar, por decirlo así, tratamos de cómo segmentar, por decirlo así, el tipo de postre que se va a preparar para hacer, por decirlo así, una sola horneada, una sola decoración, preparar una sola tanda de crema. Ese tipo de cosas nos ayuda a ahorrar costos y a ahorrar tiempo. Y que pues el proveedor nos ayude a entregándonos a nosotros a domicilio la materia prima para también nosotros ahorrarnos el tiempo de ir a traerlo y el dinero que se puede gastar en un transporte extra o en gasolina. No sé si puede pasar el otro. Excelente. Por favor. Ahí estamos. Y pues, gracias. Y pues en las fuentes de ingreso, a través del menú especial de nuestros postres saludables, que es a lo que quiero apostarle, por medio de las ventas, por las fechas especiales, como por ejemplo el Día del Maestro, Día del Padre, Día de la Madre, y pues aproximadamente una vez al mes con la promoción del cliente frecuente especial, darle como un incentivo por lo menos a un cliente cada mes. De al menos regalarle que un postre o un pastel de su preferencia a bajo costo, ese tipo de cosas. Bueno, espero que les haya gustado y que me hayan entendido. Este ha sido mi modelo Canvas. Honestamente no me lo sé en orden, pero sí, pues espero que haber podido expresar la idea. Muchas gracias. Gracias, Blanca. El orden es lo menos importante, le soy honesto. Se establece orden para secuencia nada más, pero el orden es lo menos importante. Me gusta bastante. De verdad que me gusta la idea de
esos obsequios en la relación de cliente. Creería yo que si usted pone un 60% de descuento en la fidelización, es porque con el 40% usted sale con los costos. Sí, creería yo que sí, porque como mencionaba, es cuestión de uno adaptarse a cómo se va a preparar cada postre o cada pastel, porque a la hora de hornearlo en realidad es mucho más fácil si uno lo hace de esa manera, porque en realidad ya lo he hecho. Entonces uno se ahorra tiempo y dinero en realidad. Excelente, gracias. Y lo otro me gusta bastante, Blanca, todo el elemento de lo saludable, porque hoy por hoy es lo que puede vender mucho. Así es que felicidades, a echarlo a andar. Muchas gracias, Miguel, se le agradece mucho. Muchos éxitos, Blanca. Ok. ¿Alguien más que nos quiera compartir su modelo? Liliana nos Hola, dice. buenas noches, Miguel. Fíjese que realmente sí lo he hecho, pues, o sea, no he tenido como que mucho tiempo para hacerlo y poder pasarlo, digitarlo. O sea, sin embargo, pues sí lo tengo así como el machote, ¿verdad? O sea, no sé si le gustaría que se lo compartiera. Con gusto. Le puedo compartir si gusta el logo, que era parte de la presentación que estaba preparando, ¿verdad? Con gusto. Ok, ahorita. Vaya, ese sería el logo, ¿verdad? Vaya, como yo son, presto lo que son servicios, mi modelo Canva está desde la perspectiva del punto de vista del cliente, ¿verdad? Mis socios en este caso sería la competencia X, ¿verdad? Porque dijimos que no le iba a poner nombre, ¿verdad? Sí. Dentro de lo que es, se lo voy a dar en desorden porque no lo tengo así como que bien ordenado por el momento, ¿verdad? Pero dentro de mi propuesta de valor iría, bueno, lo que yo he hecho es de que tener un horario en la que pueda atender a los pacientes en su horario, en horario que competa la hora antes de que el empleado entre, que comúnmente los empleados, bueno, mi comunidad es que inician a partir de las 8 de la mañana, ¿verdad? Entonces yo he creado un horario en el que pueda absorber a lo que es tanto a las personas que entran a partir de las 8 de la mañana, como a los que salen después de las 4 de la tarde. Entonces, con esto, pues yo puedo dar mis atenciones, puedo ampliar mi horario y así pues estoy ayudando a las personas que no pueden, que no les permiten un permiso en las empresas. Y cubrimos pues las necesidades de todos aquellos que necesiten un servicio de rehabilitación después de un horario de trabajo. Y aparte de eso, pues cubrimos también las necesidades de todos aquellos que en su momento, pues, por ejemplo, la gente que llega posoperatorio, ¿verdad? Que está en un periodo que le dan 15, 8 días o una semana de incapacidad. La gente utiliza ese tiempo para decir, mire, la voy a hacer todos los días para alcanzar a salir en el tiempo que se me ha dado la incapacidad, ya que después se me es difícil que me den un permiso en la empresa para poder realizarme las terapias, ¿verdad? Dentro de las actividades que se realizar, pues realizamos lo que son publicaciones, haciendo uso de las redes sociales, la entrega de recetarios de referencia a los diferentes médicos, ¿verdad? Ya sea, llámese médicos, neurólogos, fisiatras, ortopedas, reumatólogos, internistas, grupos, etiquetamos grupos en las redes sociales en las que nosotros participamos y pautamos.
los agregamos y nosotros estamos compartiendo ahí las publicaciones que hacemos, ¿verdad? Dentro de los canales, como ya lo venía diciendo, hacemos uso de lo que son las redes sociales, lo hacemos vía telefónica, vía WhatsApp, email, Messenger, Instagram, Telegram, mensaje de texto. Bueno, ahora han salido tantas cosas por redes sociales que hacemos el uso también del TikTok, servicio de domicilio, porque también brindamos lo que son el servicio de terapias a domicilio, consultas a domicilio. También realizamos lo que son visitas, por ejemplo, cuando un paciente está internado en el hospital, se le hacen también, se le da el servicio, se le brinda lo que es ese servicio también, tanto de la Sí. evaluación del fisiatra como lo que es la fisioterapia también, ¿verdad? Dentro de los recursos, tenemos los profesionales en el área, ya sea administrativa, y también el personal de salud, ¿verdad? Dentro de los clientes a los que nosotros, en los que nosotros pautamos, hemos puesto de 18 a 65 años, mas no así, atendemos también, como tenemos el área de estimulación temprana, tenemos también bebés recién nacidos, niños entre las edades de 0 a 5 años, de 5 a 12 años, ya sea por patologías diferentes, ¿verdad? Porque tenemos el área de estimulación temprana, tenemos el área para evaluación de plantillas, el área para tratamiento para pie equinovaro, genovalgo. Entonces ahí tenemos pues realmente las clientelas son diferentes, ¿verdad? Dentro de lo que es los costos, pues nosotros para minimizar lo que son los costos y que el negocio sea rentable, yo como aparte de ser dueña del negocio, me incluyo como la parte operativa, ¿verdad? Y así disminuir los costos en cuanto a lo que es la planilla y Exacto. hacer una lista de compras de insumos y crear un presupuesto mensual para que sería el de gastos operativos, ¿verdad? Y tener un monto ya destinado para lo que son los gastos operativos. O sea que el monto que yo tengo mes a mes no debe exceder, sino que lejos de eso, hay meses que tiene que ser menos y no puede ser más, porque en los meses que tiene que ser menos es, por ejemplo, en los insumos que yo utilizo para dar, por ejemplo, las terapias, ¿verdad? Nosotros tenemos un tiempo, por ejemplo, le puedo decir cada 3 meses que se hace una compra grande en cuanto a lo que es el ecogel, los aceites, compresas o todos los electrodos, por ejemplo, o algún equipo que tengamos que comprar, pero eso no lo hacemos todos los meses, ¿verdad? Entonces, obviamente, los gastos operativos un mes pueden ser el monto que ya tenemos y el otro mes, pues, pueden ser menos, ¿verdad? Porque ya no vamos a cubrir eso porque no es algo que compramos todos los meses. Aparte de eso, pues, a través de eso, nosotros, para hacer lo que son esas compras, nosotros tenemos diferentes distribuidores. Entonces, lo que pedimos son cotizaciones, hacemos cotizaciones, ellos las mandan y dependiendo el que nos da pues mejor precio, en base a ese precio nosotros trabajamos. Dentro de los ingresos, pues como son servicios, nosotros sí ya tenemos lo que es un precio establecido y andamos pues prácticamente por lo que el mercado tiene, ¿verdad? Estamos cobrando lo que son $20 por sesiones de fisioterapia y terapia ocupacional, $40 en lo que es la consulta médica, 60 en lo que es las evaluaciones hospitalarias y aparte de los aranceles que ya manejamos con lo que son las diferentes aseguradoras, ¿verdad? Pero esos ya son aranceles diferentes porque ya es otro tema en cuanto a aranceles y los copagos de los pacientes que les corresponde, ¿verdad? Eso sería lo que es mi método Canva, desde el punto de vista cliente.
Excelente, Liliana. Me gusta que tiene bien definido todo lo que se está haciendo. Y eso es fundamental, porque obviamente estamos abarcando tanto lo presencial como lo domiciliar. Entonces, ahí vamos muy, muy bien. Y también que tiene definido cada cuánto tiempo compra los insumos para así saber en qué momento ahorramos y cuánto ahorramos cada mes para poder comprarlos. Es la importancia de tener una muy buena planificación en los costos, es eso y eso nos garantiza mayor éxito. Felicidades, Liliana. Bien, ¿alguien más que nos quiera compartir su modelo Canvas? Ruth, Carlos, Javier. Kenia, dígame. Buenas noches, Lee. H. Yo le hice solo que tengo solo la imagen porque lo hice en Excel y Excelente, mándela al ajá, WhatsApp si se la voy a gusta mandar. y yo la Ok, comparto. ya se la envío. A ver, ya llegó. Un poquito. Permítame que tenía voluntad propia. Okay. Por acá está. Yo traté de hacerlo como le entendí o como, bueno, o como yo traté de entenderle en Excelente. cada descripción. Bueno, le puse el logo que tentativamente ese sería, ya que son servicios los que se ofrecerían. Así es. Entonces, el segmento de clientes. Sería más que todo para jóvenes, adultos y ancianos, que son quienes solicitan más que todo los servicios que ofrecemos, como instalaciones de aire, aunque en general mi esposo es lo que se dedica y sus hermanos es a instalación de aires, también hacen trabajos eléctricos, como instalaciones eléctricas. También reparan refrigeradoras, lavadoras, hacen trabajo varios. Entonces, más que todo, quienes solicitan esos servicios, pues son jóvenes, adultos y ancianos. Excelente. Número dos. Kenia. Ok, mientras la recuperamos a ella, ¿alguien más que nos quiera compartir? ¿Alguien más mientras recuperamos a Kenia? Fátima, Nancy, Elsie, Nelly. Kenia, ya la tenemos de regreso. Continuemos. Vamos, Kenia.
Genial. Hola. Hola, hoy sí. Hoy sí. Perdón. No, tenga pena, Kenia. Aquí estamos en vivo y en directo, así es que estas cosas pueden La pasar. señal está fallando. Ok. Okay. En propuesta de valor, como le decía, sería el servicio de instalación, mantenimiento y reparación de aires acondicionados, que es el servicio principal. Y luego sería con canales, serían las redes sociales, como los uniformes, se entregan tarjetas a los clientes, tarjetas de presentación. Y eso nos ha servido bastante porque media vez se lo entregamos a los clientes, ellos dan referencia de, nos refieren a otros familiares o conocidos. Y ellos le dan la tarjetita y gracias a Dios varios servicios han salido así, varios trabajitos que hemos hecho. Excelente. Y la relación con los clientes principalmente siempre es el respeto, la amistad, la paciencia, amabilidad y ser sociables más que todo con ellos. Porque han habido varios clientes que les gustan. Ellos están trabajando y ellos llegan a comentar algo, mire, ¿y esto por qué lo hace? Y ya ellos le explican, le dicen, mire, esto se hace por tal motivo, porque si no le daña esto. Y ellos van agarrando confianza porque dicen, bueno, al menos sé para qué sirve. Y de manera que al final se hacen hasta amigos de uno y dicen, no, hombre, me gusta cómo trabajó y muchas gracias. Y eso siempre lo hemos tenido y dicen, no, hombre, me gusta cómo trabajas, me parece, vamos a ver qué otros trabajos hacemos y le aviso. Y la verdad que nos ayuda bastante eso, el ser amables y muchas veces con paciencia también, porque hay clientes que se empeñan, digamos, a querer el servicio de una forma y eso no les va a beneficiar, ¿verdad? Y lo que se hace como que explicarle, mire, no, es que no le sale bien aquí por este A y B motivo. Y ya ellos le explican y al final me dice mi esposo a veces, mira, me dice, hay que tener paciencia para explicarle al cliente, me dice. Porque muchas veces después ellos se terminan quejando y dicen, no, no me quedó bien aquí el trabajo. Y me dice, es mejor tratar manera de aclararles el por qué, me dice, que a terminar haciendo doble trabajo después, me dice. Entonces también la paciencia incluye bastante en eso. Eso sí. Y quiero ver la siguiente fuente de Fuente de ingresos. ingresos. Dice, hacer el servicio que el cliente necesita y además realizar un servicio adicional para asegurar un cliente potencial. Y lo relaciono con que hay muchas veces, bueno, hacemos, digamos, si es una instalación de un aire, por ejemplo, o reparación de una refrigeradora. Y lo que solemos hacer es que no solo hacemos el solo trabajo, sino que le damos un valor agregado. Digamos, le damos mantenimiento. Si hicimos una reparación, le damos mantenimiento para que el servicio le quede mejor al cliente. O si uno le dice, mire, le voy a revisar estos tomas porque puede hacer que esto le dañe tal cosa, digamos, una refrigeradora o lavadora, o mire, ya le hicimos esto, ya quedó funcionando, pero déjeme revisarle esto para evitar problemas después. Y siempre hacemos de esta manera de hacerle un servicio adicional y ya el cliente dice, ah, vaya, esto va incluido, no me va a cobrar más. No, 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 él dice, ya va en el pre, ya va ahí incluido, no se preocupe. Ah, vaya, está bien. Y ellos lo dejan, va y dicen, ah, bueno, sí, me gustó cómo trabajó. Y gracias, porque mire, hay otros lugares que me cobran adicional y así. Y la verdad que varios, bueno, la mayoría de clientes, al no decir todos los clientes, han quedado satisfechos hasta el momento, gracias a Dios. Y así es Exacto. como hemos ido haciendo los trabajos adicionales y ahí van los clientes.
y y de ahí recursos clave, pues el vehículo y las herramientas indispensables que siempre se tienen a la mano, porque nunca se sabe qué problema va a tener el cliente. Entonces se llevan siempre herramientas adicionales por cualquier cosa. Tal vez solo vamos a dar mantenimiento de los aires, pero llevamos el equipo de reparación, porque tal vez tenga algún daño, no solo quiera el mantenimiento el equipo, sino que también necesita reparación. Entonces siempre vamos como que siempre llevamos todo lo necesario, hasta Perfecto. por cualquier cosa. Ajá. Vamos Siempre preparados. vamos preparados. Ajá. Que son las cosas que no nos pueden hacer falta. Y las actividades claves, comprar accesorios para un mejor servicio a un bajo costo, pero de calidad. Lo que suele hacer mi esposo, solemos hacer es comprar por mayor, por ejemplo, lo que son el refrigerante para las refrigeradoras. Se compra por mayor porque sale más barato y ya el gas se cobra como un precio normal y se genera la ganancia en lo que se Exactamente. compra. Más que todo, comprar por mayor es lo que solemos hacer para ahorrar y siempre generar ese ingreso y no quedarnos sin eso, sino siempre tratar manera de mantenernos equipados. Y de allí, socios clave, la distribuidora de equipos de uso para el servicio ofrecido. Siempre vamos a un lugar que tenga los accesorios necesarios, que tenga de todo, porque hay veces que vamos, digamos, a un cierto lugar y dice, no, aquí no tenemos filtro, solo tengo el gas. Y si no, en otro lugar, mire, no, solo tengo el gas, no tengo los filtros. Entonces, eso requiere gastos porque tenemos que andar gastando en combustible, moviéndonos de sucursal en sucursal, consiguiendo dichos accesorios. Entonces, lo que tenemos nosotros ahorita como que específico es como ir a dos lugares donde siempre tienen de todo. Siempre se mantienen con lo más indispensable. Y ahí nos ahorramos de andar de lugar en lugar y ahorramos tiempo, los recursos, digamos, ya no estamos en gasolina, en tiempo, ya sabemos directamente a dónde ir. Exacto. Y de allí la estructura de costes y identificar los lugares que queden más cerca para los técnicos y poder realizar visitas técnicas del lugar donde se realizará el trabajo. Y lo que solemos hacer es, por ejemplo, si requieren un servicio en Lourdes, va mi cuñado a ver ese servicio, ya que él vive en esa zona. Y él dice, no te preocupes, yo voy, yo hago mi tiempo y voy. Ya que ellos, bueno, todos trabajamos en empresas y en nuestro tiempo libre, días festivos o fines de semana, es que salimos a ofrecer esos servicios y programamos esos trabajos. Entonces, a veces mi cuñado, digamos, anda en ciertos lugares y le decimos, mira, puedes ir a ver tal lugar, que me avisaron de esto. Sí, me queda cerca, vaya, y ya va él. No vamos todos, sino que ya solo va él. Ya, digamos, si es en San Salvador, ya vamos mi esposo y yo. Y si es en otros sectores, si mi cuñado anda cerca, mi otro cuñado, pues él también se encarga de ver eso. Y si no, incluso el mismo cliente nos ayuda, porque ya mi esposo, digamos, le pregunta, mire, ¿y qué problema tiene el equipo o la refrigeradora? Y ellos le dicen, mire, tiene esto. Ah, ok, ya pues creo que sería esto. Y mire, mándeme fotos de esto. Y el cliente nos facilita bastante para poder identificar el problema que tiene. Nos mandan a veces videos, fotos, y eso nos ahorra bastante para no tener que gastar combustible en ir a revisar
y después programar, después ir a reparársela. Sí. Ahí nos ahorramos bastante con los clientes y con nosotros que nos sabemos distribuir y nos apoyamos así con las visitas más que todo. Excelente, gracias. Muy amable por compartirnos. Me parece muy bien toda la estructura que tienen, Kenia, por el hecho de que obviamente se está pensando aún en los mínimos detalles para poder ir solventando. Bien, preguntas o comentarios que ustedes tengan hacia mi persona en este momento. ¿Estamos bien? Me quedaron pendientes algunos, ¿verdad? De que no nos da el tiempo ya para que pasen. Yo sé que todos en este momento estaban deseosos y todos querían pasar y todos querían decirme, Miguel, yo voy después, pero dígame, Elvia. Solo hay algo que todavía no defino muy bien para sacarlo. Es como siempre en el modelo Canvas, la fuente de ingreso. ¿A qué se refiere con eso? Lo proyectamos, si gusta, para efecto de verlo. Permítame, estamos acá. Los ingresos. ¿Cuánto están dispuestos a pagar nuestros clientes por la propuesta de valor? Por ejemplo, en el caso del producto que usted tiene, Elvia, usted tiene banner de tres tipos de precio. Por ejemplo, no sé, quizás tiene de mucho más, pero voy a poner el ejemplo, tiene tres tipos. Y usted dice, ¿están dispuestos a pagar por el producto A al precio X, por el producto B al precio Z, por el producto Z, qué sé yo? Y de esta manera, esa propuesta de valor o la fuente de ingreso es eso. ¿Cuánto están dispuestos a pagar? ¿Cuánto es el margen de ganancia que yo voy a obtener con el producto que estoy vendiendo? Siguiente, ¿qué formas de facturación se consideran? Esto pues tiene que ver con todos los métodos habidos y por haber de pago y los márgenes que se obtienen de ganancia. El margen de ganancia lo decíamos que el promedio es del 20 al 40%, 50%. O en algunos casos puede llegar hasta el 150. Esas serían, Elvia, nuestras fuentes de ingreso, es decir, lo que nos va a pagar el cliente por nuestro producto o nuestro servicio. Y no es lo mismo que los costos estructurales, estamos hablando de costos. No, porque en el costo es cómo yo obtengo la materia prima y cómo reduzco costos. En el otro es cuánto me pueden pagar y en este es cómo hago la reducción de los costos. Por ejemplo, el caso que veíamos el día de ayer, cómo reduzco costos en desplazamiento. Porque eso Eso va es, en costo estructural. sí, eso es interno, eso es cómo yo voy a reducir sin afectar la calidad del producto. Yo le estoy dando calidad premium a usted. Pero para darle esa calidad yo tengo que reducir costos administrativos. Y por ejemplo, uno de los que ponían por ahí que somos operativos, somos administrativos, somos de todo, con tal de reducir el punto de pago en planilla. O sea, no es que sea tacaño, sino que, pues obviamente, si lo podemos hacer nosotros, pues lo hacemos, ¿verdad? En su O momento, en la sea, medida que va creciendo la empresa, posiblemente nos podamos desligar. que en mi caso podría ser como costos estructurales. Reducción de costos sería que el cliente recoja el producto en oficina para yo no tener que pagar domicilio o ajá. O cargarles a ellos el domicilio. Sin que sepan. Y lo de fuente de ingreso es como el porcentaje que el cliente está No, el dispuesto a porcentaje. pagar por lo que yo vendo. Exacto, el porcentaje, pero no tanto que el cliente está, sí está dispuesto a pagar, pero el porcentaje que usted va a ganar. Ahí sí se expresa, está dispuesto y va a estar dispuesto por
se me acaba de ir el término, por la propuesta de valor que usted le está dando, por la atención que él me da a mí, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar yo? Adicional. Por el producto que él ya tiene, que es exclusivo, ¿cuánto estoy dispuesto yo a pagar adicional? Por lo que usted misma nos Puede contaba, por ejemplo. ser, y esto puede ser, digamos, que no sea en solo ca hablando de cash, sino que en como va, por ejemplo, no le voy a decir al cliente, o el cliente me va a X. decir, te pago tanto si me das este producto, sino que puede ser, ok, no te preocupes, si tú me lo das a tal hora, yo llego a recogerlo, no tienes que moverte tú. Por ejemplo, que el cliente me puede decir, eso podría ser como Puede ser. esta parte de fuente de ingreso, Sí, fuente de porque ingreso. en esa fuente de ingreso, o sea, es la combinación de los dos, ¿verdad? La fuente de ingreso que usted acaba de mencionar, por ejemplo, le va a reducir a usted 1, 2, 3, $20. Qué sé yo, o sea, dependiendo de la distancia. Y esto le está reduciendo. Por ejemplo, ahí pudiera ser una oferta, una estrategia donde si usted viene a retirar el producto, le hago el descuento del 1%, del 2%, etcétera. Y puede decir al cliente, me conviene. Está combinando usted la fuente de ingreso con la estructura de costos. Ah, vaya, sí, porque en esas dos cosas estaba como perdida, pero yo creo que sí medio le entendí, pero Si el no, último. me puede escribir y contesto ahí en privado, por Gracias, factor de Le. tiempo y que usted tiene clase ya. Sí, Entonces, gracias. un gusto, nos Bueno. vemos, feliz noche, cuídense, mañana último día, cuídense, feliz noche. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas Feliz noche, noches. cuídense.